buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas y todos los que están en medio. Bienvenidos una vez más todos ustedes, circuleros y circuleras, a este su programa favorito, ¡ping!, el Círculo de Lectura. Y estamos aquí acompañados por Trudy de la Sierra para continuar con nuestra lectura de este bonito libro histórico, de este bonito libro social, de este bonito libro económico que tanto nos ha hecho discutir y tanto nos ha hecho platicar. Sin más por el momento, esperando que sea un gran día para todos ustedes. Salud. Brindemos por otro gran día de libertades. Así que continuemos con nuestra lectura de Jürgen Kuczynski, La evolución de la clase obrera, capítulo número 4, La aparición de la clase obrera y sus diferencias nacionales. Vamos a empezar enseñándoles el dibujo humorístico francés de 1789, que representa las ventajas del francés libre sobre el esclavizado inglés. Pitt pasa sobre la corona manteniendo encadenado al parlamento en Inglaterra. Pitt, el joven, era considerado como un astuto economista, pero en Francia como un tirano político. Ahí está, ¿lo ven? Muy bien, continuamos. En las páginas precedentes hemos dicho con frecuencia, y lo mismo ocurrirá en otras partes, en Inglaterra, en Francia, Estados Unidos de América, Alemania, Bélgica e Italia. Esto significa ante todo que hemos elaborado los rasgos comunes del desarrollo. Sin embargo, al hacerlo así, era inevitable que aquí y allí tuviéramos que apuntar ciertas peculiaridades, involuntariamente, para no alterar las líneas generales del cuadro con pinceladas demasiado finas. En este capítulo nuestra mente es distinta. Son precisamente estas peculiaridades en el desarrollo del proceso industrial dentro de los cuatro países principales lo que vamos a estudiar. Al mismo tiempo, no evitaremos señalar de vez en cuando rasgos comunes, siendo nuestras razones pedagógicas y tanto beneficio del autor como del lector, porque no debemos olvidar la unidad del todo al estudiar el detalle. No tanto porque es fundamentalmente importante en el estudio de la aparición de la clase obrera, sino más por ser indispensable para entender la evolución que tuvo lugar después del periodo que aquí estudiamos. De otra manera, no se puede abarcar todo el significado de los partidos políticos internacionales y los sindicatos como representantes de lo que llamamos proletariado universal. ¿En qué orden vamos a tomar los países y por qué solo examinaremos al detalle la peculiaridad de Alemania, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos? Examinaremos primero el desarrollo en Inglaterra, porque Inglaterra es considerada con razón el ejemplo clásico. Engels llegó a escribir esto en el prólogo de su situación de la clase obrera en Inglaterra. Solo el Imperio Británico, y particularmente en Inglaterra, existen las colecciones condiciones proletarias en su forma clásica y completa. El recesor aristócrata del libro decía, otro tanto en el periódico del gobierno, prusiano ya citado. Inglaterra es sin duda el país en el que las condiciones proletarias han alcanzado su punto más alto de desarrollo. De Inglaterra podemos aprender los azares de una nación que debe evitar si quiere alcanzar poder y disposición. Sin exponerse a sí mismos males y peligros de este país. La historia del proletario inglés es para nosotros el libro de texto de la experiencia práctica. Debemos hacer una comparación directa entre Inglaterra y los Estados Unidos, porque la situación en los Estados Unidos era distinta. Incluso se puede dudar si es posible hablar de una clase obrera ahí, hacia 1850, a pesar del gran desarrollo de la industria. Dudas que tenemos ciertamente en Australia, Nueva Zelanda y Canadá por los años 1800. Después volvemos a Francia, que se ofrece un extraño contraste entre la relativa debilidad de su desarrollo económico y la fuerza relativa de su evolución política. Finalmente, tenemos que continuar hacia lo que produjo la situación en Alemania, que económica y políticamente quedaba tan atrás que aún se la puede considerar un país semifeudal por los años 1840. Tampoco podemos perder de vista el hecho de que la evolución de Alemania
era en muchos aspectos típico también de Austria y de otras regiones de Europa Occidental. Al considerar estos países, no solo incluimos la parte más importante de la clase trabajadora, cuantitativamente hablando, que evolucionó entre 1760 y 1850. También hemos investigado las líneas principales en su desarrollo. Además, no debe olvidarse, como demostraremos al final de esta investigación, que la formación posterior a la clase obrera, bajo condiciones del gobierno colonial en la India, por ejemplo, naturalmente muestra peculiaridades que no encontramos en los países aquí mencionados. Inglaterra, el modelo clásico. En Inglaterra se desarrolla una clase obrera antes de todos los demás países, porque en Inglaterra fue donde se usaron principalmente o primeramente las máquinas en la producción. Un estudio de las condiciones en Inglaterra plantea, pues, el problema de por qué hemos dado la fecha inicial de 1760 para la aparición de la clase obrera. Las razones para establecer una fecha definida deben ser, sin duda, algo arbitrarias, aunque de un modo bastante extraño. Todos los eruditos del siglo pasado están de acuerdo en este año. Engels lo cita, así como Toynbee, Mantoux, los Hammonds y Fay. Y también lo hace la gran enciclopedia soviética de su historia de Inglaterra. Con todo, ninguno da una razón exacta para la elección de este año, 1760. Es de hecho una fecha escogida arbitrariamente, dado que la situación en este año, comparado con 1759 o 1761, mostraba difícilmente diferencia alguna. Pero 1760 introduce un nuevo decenio en el que la revolución industrial alcanzó un impulso definitivo. Hargreaves preparaba el fundamento de su invento de la spinning jenny, completado en 1764. Watt hacía lo mismo con su máquina de vapor, completada en 1764. El canal de Brindley entre Worsley y Manchester estaba en construcción en 1760. Y en Brigham se construyó la gran fábrica de Matthew Boulton en Soho. Además, 1760 coincidió con el cenit y colapso del gobierno de Chatham, el primer ministro más famoso de Inglaterra de la época manufacturera. Estas son las razones para situar el comienzo de la era industrial en los años en torno a 1760. Eso significa que los comienzos de una fuerza laboral moderna en Inglaterra, y por tanto a escala mundial, pueden verse a principios de la segunda década de la segunda mitad del siglo XVIII. De este modo, la clase obrera nació hace unos 200 años. Y como la máquina, el forceps empleado por la sociedad para alumbrar la clase obrera, fue primero introducido en la industria algodonera. El primer proletariado moderno del mundo fue el de la industria del algodón. Es, por tanto, natural que David Landes empiece su capítulo sobre el desarrollo técnico e industrial de Europa Occidental entre 1750 y 1914, en la Cambridge Economic History, con dos números, el año 1760 y una importación de algodón en bruto en Inglaterra que llegó aquel año a 2,5 millones de libras, en la Historia Económica de Cambridge, para los que no hablan ese idioma feo llamado inglés. Refiriéndose a la industria algodonera de aquel año, dice que se concentraba principalmente en la región alrededor de Lancashire y solo podía existir en estrecha cooperación con la industria del lino, ya que solo este último podía suministrar el hilo que el otro requería. En aquella época, como hemos visto, había nacido en Inglaterra la clase obrera y, siendo un hijo del país, dependía de él como la industria a la que pertenecía. Sin embargo, pronto, con una rapidez extraordinaria, creció la industria. Los primeros hijos de los primeros obreros, como observa Landes, ya necesitaban 22 millones de libras de hilo una generación después, en 1787, más de 8 veces más. Sin embargo, no se debe creer que la clase obrera creció con tanta rapidez, porque la suma del trabajo hecho creciera al mismo tiempo, dado que el trabajador individual podía acabar más algodón. Hay un punto curioso, digno de consideración. Cuando la industria algodonera de Inglaterra era un pequeña e insignificante, en 1760, la industria de la lana tenía ya un gran pasado detrás. Durante siglos, había sido la industria más importante de Inglaterra. Las primeras máquinas que se inventarían
iban destinadas lógicamente a la industria lanera, y tanto la lanzadera volante de Kai como la Jenny de Hargreaves se emplearon con frecuencia en esta industria. Pero después de esto, hubo apenas progreso alguno en el desarrollo de la industria lanera, de modo que se conservó el sistema de producción doméstica, y podemos mantener nuestra afirmación de que la industria algodonera fue la primera industria factoril. Perdón, tengo que hacer un par de anotaciones para cuando hablemos o discutamos del libro, no se me olvide, güey. Porque tiene este libro unas cosas muy interesantes en las que quiero ondear. El proletariado de la industria algodonera en Inglaterra nació en un paisaje social que había tenido carácter capitalista durante mucho tiempo. Un rasgo que distinguía a Inglaterra de todo continente europeo. Ahora podemos distinguir entre condiciones de capitalismo general y capitalismo específicamente industrial. El capitalismo de la Inglaterra preindustrial, o Inglaterra interior, anterior, perdón, a 1760, naturalmente tenía trabajadores de jornal libre en un gran número, así como capitalistas que consideraban que su función era acumular capital, y que no gastaban sus ingresos inlusos en lujos insensatos como los gobernantes feudales de Europa. Los trabajadores libres de Inglaterra eran hombres que ya se habían acostumbrado, sino al ritmo del trabajo de la máquina, no obstante, a la libertad personal, movilidad y obligación económica de trabajar. Este proceso se había producido en los siglos XVI y XVII, de aquí que la clase dirigente de Inglaterra, hasta 1760, tuviera mucha experiencia en el control del suministro y disciplina de trabajadores libres. Había producido un sistema completo, un código gigantesco de leyes laborales, especialmente pensadas para obreros libres. Obreros libres. Interesante concepto. Es como cuando ahora, ya tiene como un mes y medio, que estaban discutiendo, no sé qué chingados, acababa de ganar el nuevo Prime Minister, que para los que no sepan, llevan como 4 o 5 Prime Ministers en el lapso de un año o dos. Inclusive hubo una que duró más una lechuga que ella, literalmente, búsquenlo. Era una ruca, no sé cómo se llama, la que estaba antes de Rishi Sunak. Pero bueno, este vato es el que dice este concepto de que si las personas no cumplen ciertas características no van a ser elegibles para el nuevo modelo de esclavitud moderna. Y lo dice en una sesión del parlamento, güey. Está en YouTube, búscalo. Rishi Sunak, Modern Slavery. Así, esclavitud moderna en inglés. La nueva burguesía de la industria maquinista pudo descansar en todo esto cuando su tarea fue acostumbrar obreros formados para el trabajo bajo condiciones capitalistas generales, a la disciplina de la máquina y de la fábrica. Hubo, por supuesto, una revolución en la vida de los obreros cuando el centro de la producción industrial se trasladó a las ciudades con el vapor, sustituyendo el agua como fuente de energía. Hubo una revolución en sus vidas cuando el crecimiento de las ciudades les obligó a abandonar incluso sus huertos rurales, que habían poseído incluso en las ciudades, hasta 1810 y en muchos casos hasta 1820. Pero naturalmente, la supresión de este grupo confirmado de gente infeliz y desafortunada planteó nuevos y difíciles problemas continuamente para las clases directoras. Sin embargo, antes de que se introdujeran las máquinas en Inglaterra, se había realizado por lo menos la transición de trabajo ligado feudalmente al trabajo capitalista libre, del trabajo medido de un modo primario por la suma hecha al trabajo basado en la unidad del tiempo, del trabajo que encadenaba al hombre a una localidad específica y, según sus relaciones, al trabajo obligado por presión económica. En otras palabras, sin trabajo no podía vivir. Las clases obreras en Inglaterra de 1760, como sus antepasados antes de ellos, habían tenido ya una introducción a la dependencia capitalista y a la disciplina laboral. Esta es la diferencia fundamental entre los obreros modernos en Inglaterra y los de los demás países. La misma diferencia existe entre los capitalistas de Inglaterra, con toda su experiencia basada en una evolución capitalista sin máquinas, y los capitalistas de las demás naciones. Obreros y capitalistas, pues, entraron en la edad de la revolución industrial, mucho antes que ningún otro país. Esta diferencia fue, sin duda,
más marcado durante la primera generación de la Revolución Industrial, cuando quiera que se produjeran en los cuatro países que aquí estudiamos. Si situamos los comienzos de la Revolución Industrial en Inglaterra, en 1760, y de aquí el comienzo de la segunda generación de obreros industriales modernos, hacia 1785, esto corresponde al periodo, digamos, desde 1790 a 1815, de Francia. De 1790 a 1815, los trabajadores de Francia tenían en general que aprender la disciplina laboral, capitalista de hombres y mujeres libres, y en particular, la del apéndice de la máquina. Un tico especial de ciudadanos libres. Un tipo nuevo de ciudadano libre, si es que es libre. Incorporando conceptos para quitarte tu libertad. Al mismo tiempo, la comparación de generaciones en Inglaterra y Francia pone de relieve otro rasgo especial de la evolución inglesa. En una época en que la clase obrera se estaba formando en Francia y Alemania, había en Inglaterra una clase obrera de segunda y tercera generación. Pero esto no era simplemente una diferencia de generaciones. Es una diferencia básica en tanto que Inglaterra ya tenía un proletariado hereditario. Cuando las clases obreras estaban en formación en el continente, estos obreros modernos, que eran hijos de obreros modernos, obreros industriales que habían crecido en la industria, tanto como empleados infantiles o simplemente como parte de la atmósfera general. Hacia 1785, este proletariado industrial hereditario era, por supuesto, aún muy escaso. Aún una generación más tarde, hacia 1810, era aún una minoría, pues había un gran aflujo de la industria de todos los círculos y capas sociales interesadas que era posible escapar de la industria moderna, porque los padres podrían entregar al niño un aprendizaje de oficio o enviarlo a sus parientes en el campo. Además, el cambio a otra clase o grado, aún para hacerse un pequeño capitalista, no era ciertamente un hecho raro. De este modo, por importante que sea afirmar que en Inglaterra tenía a su disposición un proletariado hereditario, mucho antes que otros países, no debe apresurarse a una búsqueda prematura de este nuevo fenómeno de la sociedad moderna. Aunque podría ser lógico buscarla al final del siglo XVIII, no se puede contar con encontrarla extendida antes de 1820, en parte porque las fábricas fueron inundadas con nuevos contingentes obreros, y en parte porque aún había un movimiento considerable entre clases y grados. Mientras los obreros, en sentido antiguo, vivían bajo obligaciones feudales, estaban solo separados entre sí, siempre muy separados por la naturaleza de estas obligaciones. El jornalero vinculado feudalmente y encadenado a un gremio, estaba sujeto a leyes de vida completamente distintas, y otro vinculado a la tierra, y también de un internado en una casa de hilado o en una penitenciaría. Estas barreras particularmente feudales, erigidas entre grados y clases que se encuentran en Francia, Alemania, Holanda, Italia, España y Austria, no existían en Inglaterra capitalista preindustrial. La libertad del movimiento logró acercar a los distintos grados en los que se reclutaron más tarde las clases trabajadoras modernas. Era más fácil pasar de un grado a otro. Ah, caray. Más que en el continente. Perdón, me distrae la trudia a veces. A pesar de todas las barreras que los separaban, era más fácil pasar de un grado a otro, porque no eran tan exclusivos como los países feudales. Se desarrollaron entre ellos ciertos sentimientos de camaradería, simpatía y solidaridad. Los irlandeses, por otra parte, la clase obrera moderna, estuvo desde sus mismos comienzos más profundamente dividida que las de Alemania y Francia, por la simple razón que Inglaterra era el único país de Europa que tenía una colonia europea, cuya gente estaba también asentada a gusto en la misma Inglaterra. Hablamos de Irlanda. Irlanda había vivido durante varios siglos en la más terrible pobreza, saqueada por los terratenientes ingleses y subyugada para todo intento y propósito. Mientras Pope observaba el mundo con gran satisfacción y encontraba que era razonable y bueno visto desde Londres, su buen amigo Swift, desde Dublín, insultaba a Inglaterra, señora colonial, con la más amarga ironía. En la historia de la literatura anticolonial hay una obra de Swift, única, en la que piensa cómo ha de salvarse su patria y de la que demos aquí y de la que daremos aquí un breve resumen. Arranca con la audaz afirmación de que hay 1,500,000 de habitantes en Irlanda. Hay unos 200,000 matrimonios fecundos, de los que unos 30,000
están en situación de criar a sus hijos, mientras que 50.000 tienen abortos o producen niños que mueren de enfermedad o accidente. Nos quedan 120.000 matrimonios que producen niños superfluos, pero lo son solos y no se sabe a qué hacer con ellos. Y aquí, Swift, economista político y destructor de la desgracia humana, sale con sus sugerencias, que, en su rabiosa ironía, en su amargura hasta el último detalle, no tienen paralelo en la literatura. De los 120.000 niños superfluos, porque no sabe tener un niño cada año si vale la pena, 100.000 deben venderse como carne para el matadero. Swift pensaba especialmente en el ama de casa y su mesa, porque hay que ser práctico. Un niño, pensaba, bastaría para una comida, a la que se invitaría a los amigos, mientras que los cuartos traseros de un niño bastarían perfectamente para el círculo familiar más restringido. Pero ya en la compra empieza su preocupación por el ama de casa. Aconseja que se deben comprar niños como algunos peces, preferentemente vivos de un año de edad aproximadamente, y que pesen alrededor de 28 libras. La carne de niño se conserva fresca durante bastante tiempo, según las experiencias de unos conocidos americanos del autor. Si una parte se hace el día de la compra, el resto puede cocerse y comerse al cuarto día, sazonado con sal y pimienta. El niño es muy adecuado para el paladar humano, y delicioso si se asa o se fríe o se pone en ragut. Además, pueden hacerse magníficos guantes con la piel del niño. Las madres pueden sacar un producto anual de 8 chelines por el nacimiento de cada bebé. What the fuck? Y así, en vez de sentir que el niño es una carga, puede considerarse una inversión. La siguiente había de rechazarse como charlatanerías, ironía de la ironía, pues ahora Swift propone los medios que le parecen justos y necesarios para desterrar la miseria de Irlanda. Limitar el artículo de el consumo a artículos de manufactura irlandesa, cortar las importaciones de productos ingleses de lujo, restablecer las condiciones de propiedad de la tierra que no arruinaran a los cultivadores del suelo, acabar con la lucha política entre los irlandeses en favor de un frente patriótico unido. Demanda la manufactura irlandesa y su eficacia, economía gravando de los terratenientes ingleses, que gastaban sus ingresos fuera del país, etc. Y fíjate que esta... esta parte tétrica que acabamos de ver de Swift se parece muchísimo a un modelo económico en el que, bueno, no literalmente se comen a los niños, pero en el que te dan un cheque por cada hijo que tengas sin importar lo que hagas, güey. No sé si sepan. Where the fuck does that happen? Ahí se los dejo de tarea. La explotación infantil sigue siendo hasta la fecha un tema del que deberíamos de hablar. Swift denominaba su ensayo A Modest Proposal, escrito en 1629, en el que aconsejaba cómo resolver las dificultades de Irlanda. Y ahora te doy a desayunar, Trudy. Sin embargo, en la época de la Revolución Industrial, Irlanda no exportaba a Inglaterra niños para el matadero, pero sí obreros, que podríamos decir que es lo mismo. Engels escribía: la rápida expansión de la industria inglesa no se había producido si no hubiera tenido una reserva a que acudir de la población numerosa y pobre de Irlanda. Los irlandeses no tenían nada que perder en su patria, y sí mucho que ganar en Inglaterra. Y desde que se supo en Irlanda que trabajo seguro y buenos jornales para los pobres, pero con condiciones físicas, se encontraban en las playas orientales del canal de San Jorge, llegaban a Inglaterra multitud de irlandeses cada año. Se han calculado que más de 1 millón han emigrado de esta manera, y que otros 50.000 llegan anualmente. Casi todos bajan a las zonas industriales, particularmente en las grandes ciudades, y ahí forman el estrato más bajo de la población. De este modo, el número de irlandeses pobres en Londres es de 120.000, en Manchester 40.000, y en Edimburgo 29.000. Esta gente que han crecido prácticamente sin cultura alguna, acostumbrados a privaciones de todas clases desde su juventud, toscos, dados a la bebida, sin preocupación por el futuro, vienen en este estado y traen consigo todas estas rudas costumbres a la clase de la población inglesa, que no se siente particularmente atraída por la ilustración y la moralidad. Y después cita Carlyle: y los rostros salvajes de los milesios, que muestran falsa ingenuidad, inquietud y racionalidad, miseria y mofa,
Le saludan en todos los caminos y senderos. El cochero inglés, al pasar, paga al milesio con su látigo. Le insulta con su lengua. El milesio se quita el sombrero para pedir. Es la peor plaga que este país tiene que combatir con sus harapos y salvajismo. Está ahí para hacer todo el trabajo que puede realizarse con la fuerza bruta de manos y espaldas, por jornales que les permitirán comprar patatas. Solo necesita sal para condimentarlas. Se aloja muy contento en cualquier posilga o perrera. Anida en los graneros. Lleva un traje de harapos, que quitarlos y ponerlos es una de las operaciones más difíciles que realiza, solo en días de fiestas y momentos especialmente felices. El sajón, que no puede trabajar en estas condiciones, no encuentra trabajo. El irlandés, no por su fuerza, sino por todo lo contrario, despasa al nativo sajón y se apodera de su casa. Ahí vive en suciedad e irracionalidad, en su falsedad y violencia de borracho. El núcleo perfecto de degradación y desorden. Todo el que luche por mantenerse en la superficie puede ahora encontrar un ejemplo de cómo el ser humano puede existir no en la superficie, sino hundido. ¿Quién no ve que la situación de la clase baja de los obreros ingleses se aproxima cada vez más a la del irlandés? A la del irlandés, que compite con ellos en todos los terrenos. Que cualquier trabajo para el que se necesite tan solo fuerza bruta con poca inteligencia se hace no al precio inglés, sino al precio aproximado al irlandés. A un precio superior aún al del irlandés. Esto es, superior a la miseria de patatas de tercera clase para 30 semanas al año. Por algo más, por ahora, pero que, con la llegada de cada nuevo vapor, va bajando hasta igualarse con aquel. Por algo más, por ahora, pero que con la llegada de cada nuevo vapor, va bajando hasta igualarse con aquel. Engels añade, Carlyle, si pretendimos que la condenación exagerada y unilateral del carácter racional y nacional irlandés tiene toda la razón. Estos obreros irlandeses que llegaron a Inglaterra por 4 peniques, sobre las cubiertas de los vapores donde a menudo se amontonaban como ganado, se sientan en todas partes. Los peores alojamientos son bastante buenos para ellos. Sus trajes les preocupan porque, como los mantienen unidos por un hilo, desconocen los zapatos. Su alimento es patatas, solamente patatas. Lo que ganan de más se lo beben. ¿Para qué necesitan este tipo de gentes ganar más jornal? Los peores distritos de todas las grandes ciudades están habitados por irlandeses. Donde quiera que una región se destaca por ser especialmente sucia o arruinada, podemos estar seguros de ver principalmente estos rostros celtas, que son completamente distintos de los rasgos anglosajones de los nativos, y de oír el brogue irlandés cantarín y aspirado que nunca pierde el verdadero irlandés. ¿Cómo el racismo se vive en todas las etapas, hasta entre pálidos, güey? ¿Ya vieron cómo ni entre ellos se quieren? O sea, esa mamada. Esto demuestra primero que los propietarios ingleses de industrias tenían en los irlandeses obreros mucho más baratos que los obreros ingleses. Pero que, a pesar de estar increíblemente pobremente pagados a nivel inglés, no obstante, encontraban justificable al poder vivir mejor en Inglaterra que en Irlanda. También muestra que los obreros ingleses tenían competidores entre los irlandeses, que actuaban constantemente sobre el nivel de vida y actuaban como rebajadores de jornal. Mientras que los obreros ingleses, lo que Engels llama la condena exagerada y partidista del carácter nacional irlandés, era de una forma u otra común en la inmensa mayoría del pueblo inglés. Consideraban a los irlandeses como una raza inferior, y se sentían mejor haciéndolo así. Con frecuencia se sentían más cerca de sus propios capitalistas que del obrero irlandés. Se había roto lo que llamamos solidaridad de clase. Los irlandeses eran los negros ingleses, y lo mismo que los blancos sin empleo y capitalistas juntos linchaban a los negros en Georgia. Así, en la época de la Revolución Industrial, no dejó de haber una unión ideológica entre trabajo y capital contra los irlandeses. Al final, mientras estemos nosotros contra nosotros, nunca nos vamos a pelear contra ellos, güey. Pero mientras esta peculiaridad de la evolución inglesa, comparada con el continente europeo,
causó incomprensivamente una reducción particularmente rápida de los jornales en Inglaterra, no debemos olvidar un punto importante: el largo periodo de evolución preindustrial del capitalismo había producido en Inglaterra una mejora apreciable en el nivel de vida, mientras que en el continente, en el periodo anterior de la revolución industrial, fueron años de decadencia en la sociedad feudal, y esto, a su vez, impuso su peso en todas las actividades laborales. Cuando en un libro sobre la historia de la situación alimenticia en Inglaterra leemos: para los primeros 50 años del siglo XVIII, la fortuna sonrió a la mayoría del pueblo inglés, se da uno cuenta que el lenguaje es francamente demasiado optimista, pero la frase contiene una sustancia más de un grano de verdad. Además, por los años 1700, los jornales de los obreros en Inglaterra eran más altos que en el continente, lo que ciertamente no ocurría en el siglo XVI y principios del XVII. Esto hay que atribuirlo en parte al empeoramiento gradual y general de las condiciones de producción en el continente, en los años que van de 1650 a 1760, pero en parte también a una mejora definitiva de su condición en Inglaterra. Un testimonio interesante e indirecto de la situación relativamente mejor de los obreros en Inglaterra, comparada con el continente, nos lo da el autor de un artículo sobre las miserias de los pobres, que explica que los jornales en Francia y Holanda eran más bajos que en Inglaterra, y que solo se podía mejorar la situación de los pobres en Inglaterra si ganaban jornales más bajos, aumentando así la capacidad de Inglaterra para competir en el continente. En serio que si estuviéramos jugando un juego es de esos de tomar cuando pasa algo. Yo porque ya no pisteo, pero podríamos ir por un pulque y cambiaría la situación, pero ya estaríamos bien pedos, güey. Pero ahora por eso he estado anotando para no interrumpir tanto la lectura. Ya me perdí. El capitalismo preindustrial. Otra característica de la evolución de una clase trabajadora se enraiza en el largo desarrollo preindustrial capitalista de Inglaterra. Este desarrollo preindustrial había sido utilizado por la clase terrateniente inglesa en un principio para procurar condiciones capitalistas ideales de producción en su tierra mediante la eliminación activa de pequeños productores. Los propietarios campesinos. Trevelyan, que se inclina a minusvalorar el proceso de destrucción de los yeoman, labradores libres, y a considerar lo anterior a lo que en realidad fue, observa: la antigua aldea de la época de los Jorges representaba en conjunto, un orden económico y social saludable, pero con el defecto de que el poder de los grandes terratenientes aumentaba en vez de dar lugar a un sistema de propiedad más difundido y una mayor autonomía aldeana. Ya en los reinados de los dos primeros Jorges y los pequeños propietarios yeomen y los pequeños hidalgos descendían en número. La gran época de los posesores yeomen y de fundos pequeños y compactos de la época de los Tudor y de los Tuerdos, en el reinado de la Ana, la tendencia adquisitiva de los grandes terratenientes se acentuó cada vez más. Los nobles estaban celosos de los pequeños propietarios porque eran política y socialmente independientes de su férula. La fiebre de protección a la casa característica de la época les hacía mirar de reojo a todo lo que sin cota de armas tuviera la impudicia de disparar a los faisanes de su propio fundo. Los parlamentos denominados por los hidalgos de los últimos estuardos habían aprobado las más duras leyes sobre la caza que excluían a todos los propietarios con menos de 100 libras de ingresos al año a cazar, incluso en su propia tierra. La ley siempre en beneficio del rico. Comprar al pequeño propietario era el modo más satisfactorio de disponer de él. Por su parte, a menudo pensaba que podía conseguir más en el mundo moderno que si se quedaba en su granja. Durante el siglo XVII, XVIII, las familias de yeomen se trasladaron a las ciudades. Poetas como Oliver Goldsmith, que escribió su The Deserted Village a principios de la Revolución Industrial, La Aldea Desierta, para los que no hablan inglés, o George Crabbe con The Village, La Aldea, de 1783,
fueron aún mucho más lejos en sus relatos sobre la despoblación del campo. Cobbett escribía en 1825 sobre las trabas del pasado. Ellas, las trabas, extinguieron la raza de los pequeños granjeros de casi del todo, de un extremo a otro de Inglaterra. Las casas que en otro tiempo cobijaban pequeños labradores y familias felices se ven ahora en ruinas, con todas las ventanas cegadas, excepto una o dos, a causa del impuesto sobre las ventanas, dejando apenas algún labriego, cuyo padre fue quizá el pequeño granjero. Mira a sus hijos medio desnudos y medio hambrientos, mientras que desde la puerta observa a su alrededor, las tierras produciendo con los medios de lujo para que su amo, opulento y enriquecido. Como decía la canción popular llena de amargura, "The law locks up the man or woman who steals the goose from of the common, but leaves the greater billion loose, who steals the common from the goose." La ley encierra al hombre o a la mujer que roba el ganso de la tierra comunal, pero deja suelto al peor villano que roba la tierra comunal del ganso. En tales circunstancias, la huida del campo y la industria desempeñaría un papel menos importante que en otras partes. Sin embargo, no estoy seguro de que hubiera sucedido así, porque hasta cierto punto, la última gran ola de expropiación pertenece a la revolución industrial. De todos modos, cesó antes de su final, por falta de efectivos. Bretán observa que la clase campesina británica fue destruida a principios del siglo XIX. Por ello, se puede por lo menos decir que la característica principal del último periodo de la revolución industrial en Inglaterra fue la influencia relativamente escasa de los campesinos de la clase obrera naciente. Ahora, si se combinan las dos peculiaridades que aquí vemos, la influencia violenta de los trabajadores coloniales, desarraigados, acostumbrados a un nivel de vida muy bajo, y el influjo relativamente pequeño de los campesinos, acostumbrados durante siglos a un modo de vida uniforme, regulado solo por las leyes de la naturaleza, el resultado es una clase obrera particularmente inestable. Esto, naturalmente, va en contra del otro hecho, es decir, que durante siglos un número muy grande de obreros se había acostumbrado a una disciplina de trabajo industrial y capitalista. Si además contamos a los mineros como miembros de la clase obrera, en sentido amplio, y recordamos su modo de vida, bárbara y aislada, y si además consideramos el hecho de que durante toda la revolución industrial, la minería desempeñó un papel particularmente grande en Inglaterra, tendremos entonces el cuadro de una clase obrera cuyo carácter se ha modificado ligeramente y que en muchos aspectos se movía en dirección a la que había sido obligada para seguir a través del enorme influjo de los trabajadores irlandeses. Con el fin de completar el cuadro desde otro punto de vista, tenemos que considerar los trabajadores del hierro, que en un sentido amplio como los mineros, podían ya incluirse en la clase obrera. Aunque no empleasen herramientas mecánicas en gran escala, la industria del hierro desempeñó un papel importante en la producción no agrícola de Inglaterra. Cole observa: durante largo tiempo, los mineros metalúrgicos siguieron siendo considerados por la mayoría de la gente como simples trabajadores, y de hecho, estaban muy separados de las filas de los trabajadores agrícolas. Mientras que las fábricas se consideraban que reemplazaban a los oficios domésticos y aglomeraban sus obreros en las ciudades, mineros y metalúrgicos de la industria pesada eran considerados a menudo como una raza de salvajes, aparte del resto de la sociedad. La neta, la sociedad como concepto y como, llamémosle ser vivo, está bien estúpida, güey. Bien estúpida, güey. Esto, por supuesto, no se refiere a los metalúrgicos de las grandes ciudades. En 1770, Bowden llamó la atención sobre una carta de Matthew Bulton, socio de James Watt, que dice: "Yo he formado y sigo formando más muchachos completamente campesinos, transformándolos en buenos obreros. Además, yo creo que no es improbable que hubiera aldeas mineras en Escocia, Gales y otros lugares donde gozaban de mayor respeto, gracias a la influencia de las sectas religiosas. Hasta el punto de que muchas villas campesinas, en las que acaso existía una manufactura,
eran consideradas como babeles de los pecados en comparación con las aldeas mineras. Quiere decir esto, que aunque haya razones para hablar de la influencia irlandesa y el papel importante desempeñado por los mineros metalúrgicos en los rasgos especiales anárquicos del modo de vida de la clase trabajadora inglesa, solo puede hacerse indicando las sutiles diferencias existentes dentro de estos estratos y grupos, ocasionadas por la herejía religiosa, porque los irlandeses católicos eran, sin duda, tan herejes o sectarios como numerosos grupos protestantes, no conformes con la Iglesia de Inglaterra o la de Escocia. También ese tema es otro desde el principio de la humanidad, güey. Los pinches problemas por los amigos imaginarios. Fue la influencia sectaria la principal responsable para grandes secciones de los obreros insatisfechos de la iglesia oficial, lo cual motivaba o volverse a estas sectas o hacerse ateos. En todo caso, no de la iglesia. Un censo religioso de 1851 nos daba la información de que solo el 25% de la iglesia iba a misa, y Le Play, el mismo año, confirmaba con asombro una ausencia casi completa de sentimientos religiosos al investigar la vida de la familia obrera inglesa, y escribió sobre ello una obra titulada Sobre la insuficiente educación religiosa dada a los trabajadores ingleses. Sobre el insuficiente adoctrinamiento. Aún cuando un clérigo y reformador social, Kingsley, había declarado en su política para el pueblo: hemos empleado la Biblia como manual de policías, como una dosis de opio para mantener quietas a las bestias de carga mientras se les carga, como un libro para mantener la disciplina entre los pobres. Es la primera vez que leo algo honesto y real de la Biblia. Felicidades, señor Kuczynski. Hasta lo voy a volver a leer. Hemos empleado la Biblia como un manual de policías, como una dosis de opio para mantener quietas a las bestias de carga mientras se las carga, como un libro para mantener la disciplina entre los pobres. Gracias también a las sectas protestantes, no por supuesto a la Iglesia Católica Romana, sabía leer una mayor proporción de las secciones laborales de la población que formaban la nueva clase trabajadora que en el continente. Porque la lectura, independientemente de la Biblia, fue a menudo uno de los rasgos que distinguieron a las sectas de la Established Church. Este rasgo desapareció con la Revolución Industrial, cuando artesanos piadosos y empleados de la industria doméstica fueron absorbidos en el gran conjunto del proletariado industrial. Que aquí, que sea muy probable que la Revolución Industrial en Inglaterra produjese un aumento de analfabetismo en oposición al continente europeo, en el que no se pudo arraigar durante mucho tiempo. Established Church es la iglesia establecida, que podríamos decir como si fuese, pues sí, como lo correcto, ¿no? Es una manera de decir así, algo, un pedo de esos, güey. Sí. De aquí, que sea muy probable que la Revolución Industrial en Inglaterra produjese un aumento en el analfabetismo en oposición al continente europeo, en el que no pudo arraigar durante mucho tiempo. La densidad de la población. Finalmente, deben estudiarse las cifras de la tabla 6. Se verá que en Inglaterra la densidad de población en las ciudades era mucho mayor que en cualquier otra parte del mundo. Les voy a poner la tabla para que le puedan poner, si la quieren ver, pausa. Ahorita que la producción pueda enfocar. Producción, vamos, ponte las pilas. Ahí está, creo. Casi seguro. Para que la vean, la puedan poner en pausa y ahorita la voy a leer. Ok, cámara. Tabla 6. Población de las 5 mayores ciudades con exclusión de la capital hacia 1850. Inglaterra. Manchester, 400.000. En Alemania, Hamburgo, 170.000. Francia, Marsella, 195.000. Y en Estados Unidos, Filadelfia, 220.000. Estados Unidos no se está considerando Nueva York, porque en 1840 Nueva York tenía la categoría de capital europea. ¡Ay, perros!
por eso los pinches neoyorquinos son inmamables. Ahora entiendo, cabrón. Liverpool, 375 mil personas. Lyon, en Francia, 175 mil. Breslau, 115 mil en Alemania. Y Baltimore, en Estados Unidos, 170 mil. Glasgow, el tercer lugar en Inglaterra, con 330 mil personas. Múnich, en tercer lugar en Alemania, con 100 mil. Francia, en Burdeos, con 130 mil. Y Estados Unidos, Boston, con 135 mil. O sea, podemos decir que en Inglaterra les ganaban por 100 mil personas más o menos, mínimo en todos, güey. Por ejemplo, Leeds y Pittsburgh, que son el último lugar. Leeds tiene 100 mil personas, 175 mil. Y Pittsburgh tiene 70 mil, güey. Entonces, más o menos está entre 100 mil personas de diferencia de habitantes en lo que había de humanidad en Inglaterra que en los otros cuatro países. Había, ah caray, en Alemania no había ciudad alguna entre las cinco primeras, excepto Berlín, la capital, que igualase las cinco mayores de Inglaterra, en los Estados Unidos, excepto Nueva York, e igualmente en Francia, con la excepción de París. Ninguna se aproximaba a las cuatro mayores de Inglaterra. Pero si comparamos las capitales en los Estados Unidos, Nueva York, tenemos los resultados siguientes. Para 1850, Londres 2.4 millones, París 1.1 millones, Nueva York 0.7 millones y Berlín 0.4 millones. ¿Qué no? Voy a checar ese pedo, ¿eh? Nueva York como capital europea en América se me hace algo muy raro, güey. Y que no mencionen Washington D.C. también se me hace muy raro. Podría ser algo de esto, de nuestra nueva historia que nos platican los putos gringos de mierda. Resulta que los males producidos por el enorme crecimiento de ciudades durante la Revolución Industrial y más tarde se concentraban principalmente en Inglaterra. Además, la diferencia entre Inglaterra y las demás ciudades en la primera mitad del siglo había aumentado considerablemente. Finalmente, no se debe olvidar que en 1800, aparte de algunas capitales, las siguientes ciudades en cuanto a tamaño tenían 100.000 o más habitantes en los cuatro países que consideramos. Marsella con 110.000, Lyon con 110.000 y Hamburgo con 100.000. En estas ciudades no hay ninguna inglesa ni americana. Entre estas ciudades no hay ninguna inglesa ni americana. Se puede ver lo que sucedió en Inglaterra entre 1800 y 1850. Se comprende que debió de haber sucedido un cambio social en este proceso urbano muy intenso. Las condiciones de vida eran peores que en ninguna otra parte del mundo. Y también lo eran las que podemos llamar condiciones morales en el más amplio sentido de la palabra. De este modo, si el nivel de vida de los operarios en Inglaterra en 1760 era indudablemente mucho más alto que en el continente, la situación de los obreros de 1850 era mucho peor que en el continente. Mientras la pequeña burguesía y la clase media burguesa gozaban de un nivel de vida mucho más alto que el nivel continental. Y con eso vamos a terminar la lectura de hoy, porque ya sigue Estados Unidos de América, que creo que vale la pena que le dediquemos un capítulo completo. Y así después, pasado mañana, o bueno, dentro de varios días para ustedes, porque con ustedes les subo los videos cada dos días, pasamos ya a ver Francia, que es el último, y luego otros países, otros tiempos. Tenemos a Rusia. Rusia también me parece algo interesante para ver, como el tema obrero, ¿no? La India, inclusive estaría chido el tema de los chinos, por ejemplo. Me gustaría, si alguno de ustedes sabe o conoce América Latina, ¿no? El desarrollo del americano. Porque se me ha parecido algo molesto, aunque hasta cierto punto también un poco interesante, cómo la historia nos la quieren contar a partir del hombre blanco, güey. O sea, como si la gente que nació cruda, güey, ¿no? Toda esta pinche gente que sacaron antes del horno. Que sí se saben ese chiste, ¿no? Cuando nos pregunten cómo se hacen los bebés. Estaba San Pedro, ¿no? Es como un rodillo de esos. No sé si todavía existen, pero no sé si se acuerdan antes. La pizza era como un rodillo que iba dando vueltas. Y la metían por un lado, cruda.
y ti 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 y salía ya del otro lado cocida, güey, ¿no? Bueno, en Pedofilolandia, donde hacen a los bebés en el cielo, pues es una máquina parecida, ¿no? Está el pendejo de San Pedro ahí dándole vueltas a la palanca, que está haciendo a los bebés, ¿no? Y pues salen todos así, medio tostaditos y leer. Al principio, cuando prenden la máquina, por eso salen todos blancos, güey. Porque pues el horno todavía no está bien caliente. Y aunque se cocen lo de adentro, ya salen pues relativamente bien. Ya saben que están medio mensos algunos de los carapálidos. ¿O a poco conoces algún carapálido que no esté todo puñetón? Saludos. No sean racistas con la gente que nació cruda. Y entonces está San Pedro y los primeros salen fríos y crudos, y de ahí viene toda esta raza sin melanina. Por eso están enojados con todos los que sí tenemos melanina. Después aparecemos todos los que somos morenos, ¿no? Morenos claros, aperlados, toda esta gente maravillosa, fantástica, llena de color, de sabor. Somos los que se cocieron bien, güey, en el horno del cielo. Y entonces está el pendejete y pasa Judas. Pues ya ven que ese pinche Judas es famoso por distraer a la banda y organizar conspiraciones y sus desmadres, ¿no? Entonces, pues San Pedro, que pues ya saben que en la iglesia todos son bien hipócritas, se va a platicar con él, güey. Y entonces, de estar a un ritmo constante, ¿quién sabe qué chingado está platicando Judas, qué? Y en eso sale un bebé negrito y ¡ah, chinga, se me están quemando! ¡Trum! Entonces, no me acuerdo por qué me acordé de ese pinche chiste, la verdad. Pero bueno, fíjate que... Ah, sí, porque se me hace muy interesante cómo nos cuentan la historia a partir del hombre blanco, güey. Como si no hubiera habido historia antes o si no hubiera habido historia después. Y si todos los demás pueblos del mundo no hubiéramos tenido todo este tipo de situaciones filosóficas, sociales, si me entiendes, güey. O sea, a ver... Vamos a pensarlo de esta manera. Este güey habla del obrero como dueño de una máquina de producción. Pero ¿por qué no hablan de los esclavos cuando al mismo tiempo todavía había esclavos? Porque los esclavos eran de otros colores, güey. Ahora, seamos honestos. No solamente había esclavos afroamericanos, ¿no? O sea, mis antepasados, los aztecas, tenían esclavos. Los toltecas tenían esclavos, los olmecas tenían esclavos, los nativos americanos tenían esclavos, los vikingos tenían esclavos, los chinos tenían esclavos. O sea, la esclavitud es una demostración de poder, tal, de la misma manera que el sexo, güey. Creo que una un poquito más hostil que la otra, aunque podríamos decir que el que te ejerzan poder a través del sexo también puede ser algo bastante hostil, güey, ¿no? Pero al final no tratan esto, güey, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de la industria algodonera, pero no se habla de quién recoge el algodón. Y el que lo recogían eran personas, güey, y no les pagaban, eran esclavos. A lo mejor les pagaban a sus patrones, pero eran esclavos. Entonces, toda esta parte del movimiento obrero también está como muy, pues, maquillada de cierta manera, güey. Porque todos estos güeyes eran blancos. O sea, Marx era blanco, Hegel era blanco. Todos ellos eran caucásicos. No digo que esté mal, no digo que esté bien. Digo que tienen una visión recortada de la realidad. ¿Por qué? Porque al final para ellos todos estos movimientos tan políticos y sociales, pues sí, güey, pero a ninguno le mostraba la esclavitud, güey. ¿Sí me entiendes? Todo este pedo del comercio, ¿no? De la gente. Los ingleses, toda esta industria que presumen, era en base a todo el saqueo que estaban haciendo en ese momento mientras presumían todo esto en Europa, güey. Digo, en África. Digo, que estaban extrayendo todo el tiempo de la India, güey, ¿no? Que estaban explotando brutalmente la India, más o menos como lo que pasaba un poco aquí en México, ¿no? Y cómo podemos empezar a ver ya ciertas cosas que hasta la fecha se repiten, como les digo, desde el principio que empezamos a leer este libro. Por ejemplo, bajar el sueldo para mejorar la situación. Todos los que somos mexicanos, el mejor país del mundo, sabemos que pasaron como 10 años, güey. 5 años, no, yo digo que sí, como unos 10 años, güey, sin que subiera el puto salario, güey. Que porque se iba a poner todo mal, que porque iba a empezar la crisis, que porque la inflación, y que porque puro pedo, güey. O sea, siempre lo importante de este tipo de textos es eso, ver cómo todo el sistema está hecho,
no para ayudarnos, sino para chingarnos. ¿Cómo en el lapso de 2 o 3 generaciones erradicaron toda esta sabiduría ancestral de alimentarnos a nosotros mismos, güey? De ser libres. ¿Cómo nos menciona aquí muy brevemente la ley de los impuestos a las ventanas, a la cacería? Todo para sacar al campesino del campo y meterlo a la ciudad, güey. ¿Para qué lo querían meter a la ciudad? Claro, ya empezaban a existir estos grandes conglomerados que aprendieron muy bien de la iglesia y se dieron cuenta que mientras más pendeja la gente, más fácil de manejar. Cosa que también mantiene y maneja aquí. Que sí podemos decir que los irlandeses ayudaron bastante, porque esos güeyes eran protestantes. Y la iglesia protestante, a pesar de ser una iglesia, es una iglesia un poquito distinta a la católica cristiana, güey. No estoy muy bien enterado, así que mejor no voy a decir nada. Pero, por lo que he escuchado, por lo que he leído, era por lo menos alguien que invitaba a su gente a saber más, a estar un poquito más educada, que es algo que todas las religiones no han permitido, güey. Y ahí es donde llegamos a la economía de hoy, 2023, y donde sigue pasando que te quieren todo puñetas y todo menso. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, a mí la verdad sí me da mucho coraje que me demuestren que tienen el tamaño del pito de este tamaño. 2019 me quedé sin trabajo, viva la pandemia, me dedicaba a los alimentos y a las bebidas. Y pues nos mandan a chingar a su madre, a mí personalmente. Y empiezo a aplicar, ¿no? A diferentes lugares, güey. Tengo, la verdad, sí puedo presumir de tener un currículum bastante amplio, de haber trabajado en diferentes estados de la República, de manejar 2, 3 idiomas a nivel de negocios, ¿no? De utilizar bastante software. O sea, el haberme permitido a mí trabajar en diferentes industrias me hizo un obrero excelente, güey. Y de llegar a las entrevistas con el departamento de buenos para nada, digo, de recursos humanos. Y todo perfecto, güey. Mamalón, ¿qué papeles tienes? ¿Qué te falta? Sí. Oye, ¿sabes qué? Nada más me falta una entrevista. Vas a hablar con el jefe de área. Perfecto. Y de llegar a hablar con estos pendejos, con estas pendejas, y que su razón para no contratarme fuera que estoy demasiado capacitado. Capacitado de más. ¿Cuándo? O sea, yo pensando como alguien que tiene un negocio, si ahora que quiero contratar a alguien y me llega alguien que está capacitado de más, güey, en ese momento lo contrato, me vale verga. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué quiero tener a alguien que esté más puñetas que yo? No, quiero tener a alguien que sea más inteligente que yo, que me ayude, güey, que me resuelva. Y si me va a quitar la silla donde estoy sentado, bueno, eso me habrá de invitar a mí a ser un mejor empleado, a ser una mejor persona, güey. Pero ¿por qué tenemos que vivir con ese puto miedo de que me van a quitar las cosas, güey? ¿Sí me entiendes? Entonces, hasta la fecha vivimos en una sociedad, en una economía laboral, en el que tus capacidades tienen que llegar hasta cierto límite, en el que no ofendan ni molesten a las capacidades de los demás. Y si partimos desde la premisa que honestamente el 99% de la sociedad está toda puñetas, ¿por qué tendría yo que ser más puñetas para estar a su nivel? ¿Sí me entiendes? Entonces, son cosas que los invito yo a que piensen. Yo no tengo la verdad y la vida. Yo no tengo la última palabra. Yo solamente estoy dando mi opinión. Y los invito a que piensen. Los invito a que lo discutamos. Los invito a que tengamos un debate. A que analicemos las cosas, a que pensemos las cosas, a que cuestionemos, güey. A que no simplemente abramos la boca y dejemos que nos piquen el culo. No. Porque ahí hay una fábula muy interesante que me gusta mucho. Hay una diferencia, y con eso voy a cerrar hoy. Hay una diferencia entre lo que es justo y lo que es correcto. Si yo te meto un dedo en el culo, queda justo. Pero no es correcto. Que tengan un bonito día.